Espero que el tío Ariel traiga. Buenas noches. Tío. No, no traje. Por fin. Un aplauso para el asador, chicos. Gracias. Bueno, ¿y para mí qué hice la ensalada? Está riquísima también. Ay, ¿no sabes lo que tuve que andar para buscar una oferta de tomate? Carísimo está. Sí, viene la policía, los helicópteros, bajan. Y aparece un blindado, bajan los cajones de tomate. Martín, sí, los estás exagerado. Te juro. Y bueno, esperemos que en el 2021 se acomoden un poco las cosas. Esperemos porque yo no quiero estar más encerrado, ¿eh? La verdad que sí. Tanto tiempo sin vernos, con las ganas de vernos y ojalá... Habla por vos, cuñadita, porque yo lejos de ustedes dos, brujas, estaba tranquilísimo. ¡Tres! Tres brujas son. No te olvides de la que quedó en la Patagonia. Igual, cómo extraño la comida de la abuela. Bueno, yo sí quería ver a mis compañeros. Dejalo, Sergio. Lo que pasa es que cuando nos tocan donde más nos duele, queremos llenar el silencio. Imagínense. A este punto ya hay aceptación. ¿Ustedes no se imaginan la bronca que yo tuve por no poder disfrutar mi año de promo? Bueno, Candela, pero tampoco podés culpar a los profesores. Esto nos pasó a todos. Nadie estaba preparado. Ni psicológica, ni pedagógica, ni académicamente para todo este sistema. Ni para eso, ni para nada. A mí casi me despiden. ¿Y yo? ¿Y yo que casi tuve que cerrar la confitería? ¿Y yo que tuve que dejar la facultad y venirme a laburar? Che, ustedes porque no viven solo. No saben el ataque de ansiedad que te da. A mí la abuela me ha traído los chasquibos. ¿Y vos, Enzo? ¿Yo? Todo el año no lo vi a Marcelo. ¿Qué Marcelo? Agachate con unos furros. ¿En serio te sentías así, Ariel? Sí, es verdad. Tuve muchos altibajos. Más al principio de esta cuarentena pasa de que ustedes creo que ni se enteraron. Tenías que contarlo, hijo. A tus amigos, a nosotros, que somos tu familia. No fue fácil para todo este año. Pero estuvimos, nos tuvimos. Estuvimos con vos, Sergio, cuando casi perdiste tu negocio. Y con vos, hija, cuando casi te despidieron de tu trabajo. La verdad que este año la pandemia nos trajo tanta miseria. ¿O no tuviste vos a tus viejos, a tus amigos, cuando en esta última etapa del colegio te tocó la parte más difícil, Cande? ¿O cuando Ariel te recomendó con su jefe, Martín, cuando tuviste que salir a buscar laburo? Porque la verdad que en este país la economía no da para más. En todo este año, la verdad que hasta tuvimos que aprender a hablar acerca de la realidad que es la muerte, ¿no? Si hasta el Diego se nos fue, pensábamos que era eterno. Pero hoy entendemos que hasta las cosas pequeñas e íntimas es necesario recorrer a alguien y contárselos, porque nos necesitamos todos. Creo que con todo esto tenemos que aprender a recuperar los valores. Aunque no nos podamos abrazar, pero en familia lo podemos hacer. El mirarnos a los ojos, qué importante. Creo que el respeto, el cariño, el diálogo, volver a esa buena costumbre de familia y no darle tanta importancia al chat, al internet, al WhatsApp, que está todo bueno, pero recuerden que la familia es lo más importante. Creo que lo importante, ¿no?, que es mirarnos los ojos y decirnos las cosas cara a cara, como nos enseñaron nuestros viejos. Estoy seguro que el 2021 nos va a devolver de alguna manera la sonrisa que nos quitó el 2020. Por ahora, disfrutemos de este buen momento de estar en familia, porque la verdad que no sabemos cuándo puede volver otra pandemia. La negra hoy no está. Pero saben ustedes lo que ella hubiese dicho. Felices fiestas, chicos, para todos, pero sean ustedes más felices que ella. Vamos a brindar. Salud para todos.
No, mamá, yo no me toco loco, ¿eh? Mamá, yo no me toco. Ya está plano.